fashion y más linda de todo Colombia, se tenía que decir. Y se dijo, ¡Laurita! ¡Ay, Bea! ¡Mi Laura, logramos! ¡Ay, logramos! ¡Por fin! Fue que, mejor dicho, estas agendas de estas mujeres, sobre todo la tuya, es imposible. O sea, tuvimos que cuadrarlo como un año antes. La sí, verdad, desde el año pasado. No, pero perdónenme, para ir ser madre, ser esposa, ser hija, ser trabajadora, ser viajadora. No, pero Lau tiene una cosa chévere y era que siempre respondía el teléfono, decía no puedo, pero respondía y eso era chévere. Vamos a lograrlo la próxima semana. Laura y la próxima entró a este estudio y todo el mundo es como, no puedo creer que toda la belleza del mundo esté en una sola persona. O sea, ella es demasiado perfecta en todo. Nos dan lindos, un fuerte aplauso para tu equipazo, divino. Ay, es que no les gusta, que no les gusta que los aplaudan. Oigan, yo la primera vez que vi a Laura Tobón la vi en Puerto Gaitán Meta, en un concurso donde yo era la presentadora y era un concurso de, ¿qué era, Lau? Era Top Model of the World, una cosa así. En Puerto Gaitán Meta. ¿Cómo te yo fue? Yo en ese momento estaba en una agencia que se llamaba Grupo 4, sí. O en ese momento creo que era Stock Models, ajá. O RCN Models, perdónenme, que yo pasé por muchas agencias. Y RCN Models me mandó a Top Model of the World. Y mi manager en ese momento, que es un brasilero espectacular, Tony Márquez, creo que todos lo conocemos acá de esa industria, me decía, Laurita, tú vas a ganar Top Model of the World. Tú vas a ganar ese Top Model of the World. Yo, bueno, yo me voy allá. ¿Allá? Ah, Puerto Gaitán. Y bueno, voy a hacer mis pasarelas, voy a hacer, era el concurso en vestido de baño, de gala, no sé qué, y me acuerdo que era todo Puerto Gaitán así aplaudiendo. Yo también votaba por ti. Pero no gané. ¿Por qué no ganaste, Laura? Me gané unos cursos de actuación. ¿Qué te han servido? ¿No puedes decir que no? Que me han servido. Lau, en esa época estabas muy chiquitita, tenías como que 15 años tal vez. Estaba bien chiquita, tenía como unos 15, 16 años cuando empecé a modelar. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba muerta del susto porque tenía que viajar a muchos lados de Colombia sola. Pues estaba siempre con mi agencia, mi mamá siempre estaba súper pendiente de mí. Estaba todavía en el colegio, pero yo vivía muerta del susto porque yo veía a mis otras compañeras y se veían como más preparadas, con más confianza. Y yo me acuerdo que yo siempre era como la tímida, como Dios mío, no, sí, no voy a ganar. Sí, así la recuerdo, yo la recuerdo no, así. Sí, como tímida, como introvertida, como... ¿Con dudas? Sí, con varias dudas. Lau, tú estudiaste en el Anglo, saliste de... El Andino. Ah, por eso digo que es el Andino, por eso dije, el Andino, ¿yo qué dije? El Andino, dije. El Andino, y luego entras a la Pontificia. Ajá. A estudiar comunicación social con énfasis en periodismo. ¿En algún momento de la vida te imaginaste de verdad ejercer el periodismo? Porque la presentación es una cosa, pero lo que hace Cris, que es periodista graduada, es muy diferente. Lo que hacen las presentadoras de noticias es muy distinto. ¿Te veías ahí? ¿O por qué énfasis en periodismo? Yo quería escribir por alguna extraña razón, porque mi dicción y cuando escribo a veces no se entiende nada. Yo quería escribir en una revista de moda, yo quería ser periodista, que me leyeran. Pero después vi a muchas presentadoras que hoy en día sigo admirando, como a Clau Bahamón, Caro Cruz. Me acuerdo que veía también a Andrea Serna, a Laura, a todas, y yo decía, yo quiero ser presentadora. Y me acuerdo que yo también chiquita, aunque fuera muy tímida, yo cogía los micrófonos de mi casa y yo hablaba en reuniones familiares. Me acuerdo que yo cogía los tacones de mi mamá en su closet y me los ponía. Y empezaba a hablar, pero yo sola. Ya después, cuando llegaba toda la familia, me quedaba callada porque era la más nerviosa del mundo. Y yo dije, si yo estudio comunicación social, de pronto voy a perder la timidez, de pronto voy a ser un poquito más fluida, no me va a dar miedo nada. Y llegó a mi vida un concurso que se llama La Chica y Colombia. Sí, en el 2011 fue eso. En el 2011 llega Chica y Colombia. Y fue ahí donde dije, ya, voy a perder el miedo, no me importa absolutamente nada.
Y fue ahí donde creo que rompí el hielo con mi timidez y con mi angustia de hablar en público, porque yo antes hablaba en público y me salía la me daba mucho miedo y me temblaba todavía me sigue temblando a veces la mano de vez en cuando. En la voz, nosotros, a mí a veces así, la manito así. ¡No! ya les contamos la experiencia de la voz, que hay mucho por contar ahí. Y bueno, llega este concurso a mi vida y quedo de terceras, no gano otra vez. Como pueden ver, no, nunca gano en un concurso. Pero fue también gracias a esto que me he dado cuenta que paso a paso he ido logrando mis objetivos, mis sueños y dejé a un lado completamente la timidez y hoy soy la Laura que siempre he sido, que soy pues extrovertida, payasa, no me da pena mostrar mi... Tú sabes que yo soy como Dory, que soy más perdida que quién sabe qué, o sea, como que soy muy relajada y eso lo he podido demostrar también con las personas que me siguen, que me quieren, y así he pues formado mi carrera como presentadora. Empiezas como modelo, Lau, y esta fue una oportunidad que te llega a ti también muy chiquita. ¿Tú empezaste a modelar a los cuántos años? Chiquitina. Ay, yo empecé a modelar como a los 15 años. Yo siempre cuento esta historia que yo estaba caminando por el Parque del Virrey con dos amigas del colegio en el uniforme del colegio del Andino y una señora me frena y me dice, Laura, perdón, niña, ¿quieres? Oiga, Laura, usted. No. Oiga, niña. En ese momento todavía era niña. Oye, mira, queremos que hagas un casting aquí en Siloe Casting para que empieces a hacer comerciales. Y yo, ¿Pero tú de verdad, bebé, habías hecho algo? Yo, ¿en serio? ¿Yo? Y bueno, yo estaba con mis otras dos amigas que esas sí tampoco hablaban ni mu, porque eran igual de penosas a mí, entonces todas éramos así como, ¿será que vamos a acompañarla a hacer el casting? Y fuimos, hice el casting y me hice mi primer comercial de televisión, que era, no sé si se pueden decir marcas, pero sí. Bueno, nosotras. hermosos toallas higiénicas. Llega el Día del Padre y en nuestro catálogo encontrarás lo mejor para ese héroe que tanto amas. Para el papá que cuida cada detalle, para el papá que disfruta en familia, para el papá todoterreno, tenemos herramientas, muebles, decoración para sus espacios preferidos, tecnología y mucho más. Visita nuestras tiendas y recuerda que también nos puedes encontrar en Corner Shop by Uber. Easy, donde se renueva tu hogar. Pero Lau, tú de bebé hiciste algo. Fue un comercial de televisión. Ahorita hablamos de otro comercial que hiciste hace poco, que no, pues, o sea, ¿cuál? Son temas. ¿Cuál? El de los óvulos, Laura. ¡Ay, de los óvulos es lo máximo! Te ha perseguido esa zona comercial por algo, ¿será? Qué pena, pero son lo máximo mis óvulitos. Y me ayudaron también a quedar embarazada. Lau, pero no, te decía que tuve bebé también, tu mamá como que te metió en ese cuento, ¿a ella le gustaba verte así o no? Bueno, porque mi mamá... Yo creo que le fuiste una bebé hermosa, así, así te vemos. Mi mamá siempre dice que yo le cumplí sus sueños a ella, porque ella siempre quiso ser cantante o actriz. ¿Y cantas? No, no canto. Tú sabes que no canto. Y menos ahorita que estoy como ronquita. Entonces ella como que siempre no me impulsó ni me llevaba porque fui yo la que más que todo era la que iba tras lo que yo quería. Pero sí me ayudó con mi papá, que mi papá era bastante exigente, era un poquito más, por así decirlo, reservado y no le gustaba nada de lo que yo hacía porque él quería que yo estudiara, que estuviera juiciosa, que estuviera pendiente de mis estudios más que estar en una pasarela o en Puerto Gaitán. Y mi mamá siempre como que lo calmaba y le decía, hey, no pasa nada, Laura lo va a hacer muy bien, confía en ella, ella lo va a hacer muy bien, déjala. Entonces ella era como más que todo mi impulsora. Lau, has participado en muchos concursos como ya... No ganó ninguno. Pero no has necesitado tampoco. Yo siento que esos concursos la que gana es a la que menos bien le va. Les va bien, pero creo que a las otras que no quedan de nada les va mucho mejor. Esas son más ganadoras porque lo logran desde atrasito. Exactamente. ¿Alguna vez te dijeron algo de ser reina? O sea, ¿te propusieron ser señorita muchas veces. Bogotá o alguna cosa así? Muchas veces. Me acuerdo Adri... que era, creo, en ese momento la organizadora de señorita, ajá,
Adri en ese momento organizaba todo, era lo que era Señorita Bogotá, y me perseguía y me perseguía y me decía, Lau, tú tienes que participar en Señorita Bogotá porque puede ser Miss Universo, que tal que pase algo. Y mi papá no me dejó. ¿Cómo así? Mi papá me dijo, no vas a ir a ningún reinado, tú tienes que estudiar, tú... Me muero. Tú pues tienes que seguir, no sé, o sea, yo no quisiera que dejaras tus estudios a un lado porque fueras Señorita Bogotá o Señorita Colombia o Miss Universo. O sea, de verdad, porque él me tenía también fe. Pero ibas a quedar, obviamente. Pero quería que usara más mi cabeza. Ven, ¿cómo convencimos al papá finalmente de dejarte meterte en este mundo y ya trabajar en esto como lo estás haciendo ahorita? O sea, ¿cómo lo convenciste finalmente? No, pues hoy en día yo creo que mi papá dice, juepucha, te hubiéramos dejado ir. No, hoy en día él es el más orgulloso, él, mejor dicho, él es un gran apoyo en mi vida. Obviamente sí me pidió disculpas en algún momento por haberme frenado, pero después de haber visto todo lo que fui escalando poco a poco y con el sudor en mi frente, como lo fui logrando, pues haciendo sin ganar ningún concurso ni nada, y como lo fui soñando y logrando, de verdad que él me dijo, wow, eres un gran orgullo y estoy, eres mi ganadora. Claro, Lau, ¿tú te acuerdas de ese primer día en que tú apareces ya ante una cámara, que él te ve, y además cómo fue la experiencia y tuya? Así, porque no, se te temblaba la voz. Estoy triunfando. Para ti eso y para ellos. No, papá, estoy triunfando en la tele. ¿Cuándo fue la primera vez? A ver, mi primer programa en televisión creo que fue en CMI, que yo presentaba algo que se llamaba Lo Más I, que era como la sección de moda y de entretenimiento en CMI, y era en vivo y en directo. Y me acuerdo que mi director, que lo quiero muchísimo, era muy bravo, pero me exigía mucho y me acordaba mucho a mi papá. Y yo hoy en día le debo mucho a este señor porque él me volvió súper estricta a la hora de leer mis libretos, de aprenderme bien la información, de saber qué había en el teleprompter, de saber un poquito más aparte de lo que tenía que decir, como que me preparaba mucho, y él también me ayudó también a ir un paso adelante. A ir un paso más adelante para no hacer el oso, porque mi papá lo que más le daba susto es que yo hiciera el oso. Y los he hecho todos. En el RCN, me acuerdo, en el noticiero, todos los osos que yo hice, yo creo que están en todo en internet. Que leía mal el prompter y decía mal el nombre de alguien y mataba a alguien. ¡Hoy murió! ¡No! Laura, no. Hoy estamos muy tristes porque ha muerto y leía mal el nombre. No, y todo el mundo por el apuntador. Y yo... Y corregía el nombre. Y mi papá sufría en la cama así. ¡No! Y ya lo corregía, pero nadie se daba cuenta. Lau, para nadie es un secreto que tú has sido apasionada de la moda desde el día uno. Eso es lo que te apasiona a ti, eso es lo que te mueve. Eres un ícono de la moda que creo que al nivel al que tú estás, solamente en Colombia estás tú. Porque no hay otra figura pública que, pues, que sea tan pro como tú. Ay, no. O sea, vas a todo lo de... ¿Cómo haces para que te manden todas las cosas de Dior, de Cartier? Yo te comparto todo, todo lo que quieras. De verdad, eres un referente de moda y se te nota que te gusta. ¿Por qué te gusta tanto, Lau? O sea, ¿quién en tu familia? No sé, una tía, tu mamá, veías cosas. ¿Por qué esa pasión tan grande? Pues precisamente mi bisabuela era diseñadora de modas y mi mamá pues siempre se ha vestido súper chévere y siempre la ha admirado mucho por sus outfits. Mi abuela también, como que todas en la familia hemos tenido cierta fascinación por la moda, y yo pues empiezo en el mundo del modelaje, entonces yo pude conocer a todos los diseñadores colombianos que empezaron desde hace mucho tiempo, desde Hernán Zahar hasta Joana Ortiz. A todos los he tenido acá, a todos los he visto cosiendo, a todos los he visto diseñando, creando, que para mí desde chiquita es parte de mí. O sea, yo respiro moda, todo el tiempo estoy también viendo cómo poder inspirar a través de mis redes, y gracias a eso he abierto una puerta en la moda y también a Colombia, porque he podido ser invitada a varios eventos afuera,
representando obviamente siempre a Colombia, como que Colombia está invitado, yo siempre lo voy diciendo, Colombia está presente en todos los desfiles, en todas las, no sé, pasarelas internacionales que medio me invitan a verlo. Yo siempre soy, y Colombia, y Colombia, y Colombia, Colombia acá presente, Colombia siempre. Pero Laura, apareces al lado de Alessandra Ambrosio, apareces al lado de un montón de modelos que pues son referentes de la moda, como que más o menos me invitan. Yo también. Vamos. En el mundo. Lau, definitivamente sí eres una de las mujeres más lindas de este país. O sea, yo creo que esa maternidad, que ya vamos a hablar de eso, te ha cambiado para bien, porque te veo primero radiante y segundo tienes como una, o sea, tu estilo y todo lo que estoy viendo ahorita es una Laura completamente con un paso adelante. Siempre ha sido muy linda, pero ahora estás, creo que, en tu mejor momento. ¿Tú te sientes así? Sí, y eso que me viste, Lau, que me vio embarazada llorando en la mitad de nuestros... Ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero ¿sí sientes que estás en tu mejor momento ahora? Yo creo que Luca, como dice su nombre, fue la luz que me iluminó el camino, literalmente, porque Luca significa luz. Siento que era esa luz que me faltaba en mi vida. Y ese amor que jamás había sentido, porque yo amo a mi esposo con todo mi corazón, pero es un amor tan diferente lo que siento por mi hijo, que no voy a llorar, que siento que es como algo que me faltaba sentir, como algo que una mamá, perdón, una mujer que no ha tenido hijos, no va a poder, bueno, no importa. Es un sentimiento que no pensé que iba a sentir nunca, y cuando llegó a mi vida no me cambió por absolutamente nada en este mundo, y tenía tanto miedo porque creí que nunca iba a ser mamá, porque tuve mil temas con los quistes en los ovarios, mil temas médicos, que después cuando ya me dicen que iba a ser mamá no lo podía creer, y cuando tengo por primera vez a mi hijo, y ahora que comparto tanto con él, como que me siento tan llena de vida, tan llena de amor, tan llena y de todo, como que estoy por fin llena, ¿sabes? Es decisión de cada persona ser o no ser mamá, de cada mujer y de cada hombre también. Si ser papá es su deseo, la vida está bien, uh-huh. Y si no, también está perfecto. Pero sí es cierto que ese interruptor del amor que uno siente por un hijo no se compara con el amor de nada sobre la paz de la tierra. O sea, es un amor que entiendo lo que quieres decir, que nadie más lo va a sentir si no lo tiene. O sea, es un amor que solo se siente cuando uno tiene hijos. O sea, uno puede amar a sus sobrinos, al esposo, a la mamá. Es un amor desmedido, es un amor que tú no puedes ni siquiera expresar. O sea, uno estrena el corazón cuando es mamá. Uno estrena el corazón cuando es mamá. Cuando es mamá. Y voy a aprovechar estas palabras suyas para que veas esto que nos enviaron muy especialmente. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Qué pena mandarte este mensajito así, tan improvisado. ¿Sabes dónde ando? Estoy un poquito complicado aquí, pero no quería dejar pasar este momento para felicitarte y verte en lo que te has convertido, ver cómo nuestro hijo es un niño feliz, es un niño que disfruta con las personas, con nosotros, con la familia. Lo único que muestra es lo buena madre que has sido, lo bien que lo has criado. Y por eso quiero agradecerte, quiero felicitarte en este día y espero que Luca pueda seguir contando contigo toda su vida para que se convierta en el hombre que sueña y desea, que seguramente de la mano de tu crianza y tu acompañamiento, así se va a convertir. Te amo mucho y espero ya vernos pronto, ya me hace falta. Ya nos vemos en unos días. Besito. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¿Dónde estaba? ¿Como en Perú? Ha tenido que viajar mucho últimamente, entonces me quedo yo con Luca. Ay, no. Igual lo ha sido tan buen papá, obviamente me ha ayudado muchísimo, pero obviamente nosotras hacemos todo, tengo que decirlo, las mamás somos todo. Y las abuelas también. No, las abuelas son indispensables. Son indispensables. Pero vivir esta etapa con Álvaro, de verlo ser papá, después de ser 5 años novios y verlo en esta nueva etapa, como que también me siento tan llena, porque somos como una familia como completa,
que era lo que yo siempre también soñaba desde chiquita, ¿sabes? Como siempre quise ser presentadora, ser parte de la moda, pero también tener como la familia de uno. Y bueno, lo que me falta. Lau. Cuando dices, bueno, tú tuviste, digamos que lo publicaste muchas veces y bueno, yo que he pasado o tuve que pasar por lo mismo, las personas que padecemos de alguna enfermedad que pueda suponer que uno no tenga hijos, pues es muy difícil porque una cosa, como siempre le explico a la gente, una cosa es que uno no quiera y otra cosa es que no pueda. Son dos situaciones muy diferentes porque una está llena de frustración, la otra es una decisión. Tranquilamente uno decide si sí o no. Cierto. ¿Cómo te enteras tú? O sea, este bebé, Luca, siempre ha sido buscado porque pues, tiene un esposo y porque obviamente uno quiere tener a su familia, pero su llegada fue inesperada. O sea, ¿tú te llegó de sorpresa? Lo más chistoso de todo es que antes de que llegara Luca, haz de cuenta un mes antes, yo estaba acompañando a mi hermana mayor, que hoy en día tiene 43 años, la estaba acompañando a que ella lograra quedar embarazada porque tuvo tres pérdidas, entonces yo la estaba acompañando al médico a ver si lográbamos que de verdad quedara embarazada. Y hasta que ella dijo, no puedo más, estoy cansada, no puedo ser mamá por alguna razón, ya. Y como que todas en la familia estábamos muy tristes. Y haz de cuenta que al mes quedé embarazada. Y nadie lo podía creer. O sea, todo fue súper inesperado por lo que te conté del tema de mis quistes. ¿Tenías quistes en los con ovarios, lo de ¿cierto? Mi hermana. Como que era todo tan raro, como que yo me estaba también, pues, cuidando, por así decirlo. O sea, Luca llegó a nuestras vidas por alguna razón. No solo la vida de Álvaro y mía, sino también a mi familia, a mi hermana, que hoy también lo acogió como su hijo, porque hoy en día ella dice que es su otra mamá. Luca, gracias a Dios, tiene a mis hermanas, tiene a mi mamá, y hoy en día esas mujeres que no pueden tener no pueden tener hijos. Veo a mi hermana y vi tanto su frustración, vi tanto su miedo, vi tanto sus lágrimas por no poder lograrlo, pero hoy en día tan feliz de realmente como poder ver a otra persona feliz que involucrarla tanto, que yo creo que en algún momento ella va a tener ese regalo. Estoy casi segura y yo no pierdo la fe. Yo todo el tiempo le voy pegando mis hormonas, mis energías, porque yo sé que algo con ella va a pasar. Y yo siempre digo que no pierdan la fe, que yo creo que todo puede pasar. Me pasó a mí tan inesperado, porque a mí el doctor me decía, Lau, tienes muchos quistes. Me acuerdo que me tuvieron que operar de uno que parecía una bola de ping-pong. Y siempre me dijo, va a ser difícil. Entonces yo como que me cuidaba, no me cuidaba. Y justo el día que no me cuidé, seguro fue ahí. ¡Tarán! Y tarán. Ay, qué dicha, Lau, no. Que estás hablando de esto y uno te ve como tan linda, como tan perfecta, que uno no pensaría que a ti te pasa algo. Como que tu vida es maravillosa y es lo que, digamos, que seguramente muchos perciben a través de las redes sociales. Y uno la ve y dice, esta mujer tiene todo perfecto, todo es 100. Pero tú estás diciendo que Luca llegó a tu vida y fue esa luz que tú necesitabas. ¿En qué momento de tu vida tú empiezas a decir, tengo todo, sí, todo lo que todos ven a través de las redes sociales, pero me hace falta esto, me hace falta lo que me haga de verdad feliz, me hace falta la luz? ¿En qué momento tú te das cuenta de eso? ¿Con lo de tu hermana que nos estás contando o cuándo? Yo creo que cuando uno está tan afanado por tener tantas cosas, uno a veces se pierde de vivir el presente, que era lo que me estaba pasando a mí. Yo todo el tiempo estaba en constante, como que estaba en un afán de hacer tantas cosas y de viajar y de trabajar y de hacer televisión y a la vez estar con mi familia y con mi esposo, y como que vivía tan apurada y no vivía nunca el presente, que Luca fue como ese frenón en seco que me dijo, frena y vive la vida. Vive un día a la vez y disfruta, porque no estás disfrutando nada. Siempre estás pensando en qué va a pasar mañana. Siempre estás pensando en qué voy a triunfar mañana, en qué voy a complacer a otra persona mañana. No estás pensando en ti, no estás pensando en el ahora. Y Luca fue lo que me ayudó también a frenar en seco
Y con lo que pasó con mi hermana también me ayudó a darme cuenta que formar una familia también es muy importante, que eso también se me estaba olvidando. Yo a Álvaro lo estaba dejando botado muchas veces, lo tenía abandonado de vez en cuando, y con Luca como que nos volvimos a fortalecer, volvimos a formar ese vínculo tan bonito que teníamos desde que nos conocimos. Y por eso les digo que me siento completa, que me siento feliz, me siento que estoy viviendo por fin en el presente, algo que se me había olvidado vivir hace mucho. Voy a mis cosas, voy y trabajo, pero estoy viviendo el hoy. Estoy acá presente, no estoy pensando qué va a pasar mañana. Que es, yo creo que mucho lo que les pasa a las personas de hoy en día, que vivimos en las redes sociales, que vivimos en, ¿sabes?, en ese constante qué va a pasar y qué no sé qué. Eso creo que fue una de las lecciones más grandes que tuve desde que soy mamá. Lau, pero entonces tú tenías una vida de éxito así divina y no eras feliz. No eras completamente feliz. Creo que no. O sea, sí era, pero me hacía falta esa real y verdadera razón para ser feliz, ¿sabes? Porque sí, el trabajo es muy chévere, la ropa es muy bonita, el éxito es chévere, pero ¿con quién lo vas a compartir después? Yo lo compartía con mi familia, pero algo también me hacía falta, esa cereza en del pastel. Del pastel. Lau, cuando te dan la noticia de Luca, pasa lo de la voz. Cuando te hacen la propuesta de la voz, que yo estuve de testigo de ese, porque llegué yo en ese momento. Y esa fue mi entrada a Caracol, además, porque yo siempre lo diré y siempre lo he dicho. Yo, en todos estos años de carrera, no es fácil tener un compañero de set. Es muy difícil, especialmente si son mujeres, porque las mujeres tienden o tendemos a fijarnos en un montón de cosas y hay unas actitudes que no son chéveres a veces. Y de pronto no es tan fácil, digamos, que entablar una amistad. La ventaja con Lau es que nos conocíamos de antes, mucho antes, y es de una generosidad a la hora de estar en un set que es de pocas personas que he conocido en 10 y ¿cuántos llevo? 16 años, 17 años en esto. Fue la que más me ayudó y ella estaba pasando por su proceso. Cuando te dan a ti la noticia, ¿qué miedos tenías en ese momento? Me hace llorar otra vez. Lau, yo te lo dije muchas veces, eres fácilmente la mejor compañera que uno pueda tener en cualquier set en el mundo. Eres generosa, no conoces la envidia, no sabes qué es eso, no tienes ni idea qué es querer sobresalir por encima de las personas que estén, y eso te hace brillar más todavía. Eres amorosísima con todo, tú sabes lo que eres, pues siempre te lo he dicho, pero además poder vivirlo yo ha sido, mejor dicho, de los regalos más lindos de la vida. Y poder compartir este momento contigo embarazada, grabando la voz, con todos esos procesos, porque el embarazo también es todo un paseo. ¿Qué miedos tenías? A ti te dicen, estás embarazada, y te dicen, vamos a hacer la voz. No, eso fue tenaz. Eso fue tenaz. Yo firmo un contrato con Caracol y me entero que estoy embarazada después de haber firmado. Yo, Dios mío, me van a matar, Juan Esteban me va a matar Chela, me va a matar todo el mundo. Yo con esa barriga al aire, yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no sé si me va a dar sueño, hambre, furia, no tengo ni idea cómo voy a reaccionar. Y me acuerdo que le di una cajita de sorpresa a todas las personas que trabajan en el canal. Creo que a ti también te di una. Y era una cajita con una ecografía donde decía, estoy embarazada. Gracias a Dios, todos se sorprendieron a bien. Yo dije, Dios mío, que Juan Esteban no me mate, por favor. Jamás Juan Esteban lo hubiera hecho, Dios jamás mío. Lo hubiera Además hecho. Además que estamos en La Voz Kids, de pronto se alegran. De pronto se van a alegrar. Y bueno, no, fue una gran alegría. Mi barriga fue creciendo cada rato. Tú fuiste consciente y bueno, viste también el proceso de mis pies, fue otra cosa hermosísima. Ay, sí, que pasó de así a así. Claro. Era, me quedaban los zapatos. Era un palito de queso y resultó en una empanada de carne. Pero además, grande. Además, les voy a contar incidencias, y es que las grabaciones de La Voz son largas, o sea, son de 7 de la mañana a 7 de la tarde de pie. Y esta peladita
con estos pies así, mira, esto es, no, o sea, oportunidad, silla que veíamos, silla que teníamos, o sea, al lado, pues obviamente uno se cansa mucho más, estás cargando peso adicional, pero todo fue tan amoroso y creo que te acogieron en ese equipo de La Voz. Sí, eso es súper bien. O sea, desde el vestuario, que era, o sea, uno cree que no, pero todo es importante. Y entonces La Voz había mandado un montón de pintas divinísimas, que a la hora de ponérselas ya no era la pinta porque ya no le quedaba. Nunca lo dejaba. Entonces esto era, ustedes no se imaginan el detrás de cámaras de esto, o sea, esto era Lau con medio vestido abierto porque no había otra forma, esto era los zapatos bajitos, no, bueno, afortunadamente mide 1.97, entonces no había lío. Pero claro, todos esos cambios son difíciles de asimilar. Cuando es el primer embarazo, eso, uno dice, ¿me va a quedar así el resto de la vida? O sea, esa es una de las preguntas. Cuando empieza a salir esta línea de acá, uno dice, ¿yo me voy a quedar con eso toda la vida? O sea, ¿eso se va? ¿Eso no se va? La estría, a mí me salió celulitis hasta en la palma de la mano. Les quiero decir, todavía la tengo, no importa. Pero porque no hago nada. Laura es súper fit, sí. Hay que ser fit, hay que hacer ejercicio como ellas dos, no como yo. Yo ya no puedo ir. Y yo decía, ahora sí me llevó el que me trajo, porque ¿quién me va a quitar esto de encima si tengo 200 millones de huecos más en mis piernas? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué miedos tenías físicamente? ¿Qué pasaba contigo? O sea, te hacías preguntas, el pelo se pone divino. Eso sí. El pelo se pone hermoso. Crece por fin, no tenía extensiones. Yo decía, Dios mío, mi pelo, por fin. No tengo nada de extensión, por primera vez no, ya llevo como 2-3 años sin extensiones. Yo te conté la historia. Yo no tenía pelo. Sí, Laura no tenía. Yo no tenía pelo. Yo como vivía pues trabajando en tele, todos los días me tenían que poner laca, secador, pinzas. Y empezó la pandemia, mucho amor, mucho calor. Empezó la pandemia, quedé embarazada y de pronto esta melena, que mi esposo también decía, ¡qué pelero! ¿Qué es esto? Me gusta, flip it, flip it. Y yo, mi amor, esta soy yo. Y es natural, bebé, es natural, esta soy yo. Lau, pero ¿tenías miedos físicamente? Miedos tuve muchos. Miedos, yo como pues crecí en el mundo del modelaje, donde absolutamente todo es medido con un metro, que si no peso esto no entraba a la pasarela, yo siempre había tenido un trauma con el tema del peso. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, pues ¿estás lista, preparada? Y me decía, prepárate tú, porque yo me subí 25 kilos. Y eso va de generación en generación y yo, pues no me subí 25, me subí 30 kilos. Yo hoy en día peso 65, llegué a 105 kilos. ¿Tú 105 kilos? Llegué a 105 kilos. Que les voy a mostrar después. Bueno, yo te mando el video para que lo pongas ahí. ¿105 kilos entre pierna, pies, brazo, nalga. No, y Luca, el bebé. Luca, el bebé. Y fue una retención de líquido tan loca que... Bueno, ahí está la explicación. Pero... fue tan bonito después ver cómo me fui como desinflamando naturalmente, que uno dice, las mujeres somos unas berracas. El cuerpo de las mujeres tiene memoria. Sí. Yo decía, listo, si esto es así, pues ya, si vamos para el pelo y me algo. Adicionalmente, muchas de ustedes deben estar ahí detrás de su celular o en el iPad o en el televisor viendo esta entrevista y viendo cómo hablamos de todo este tema. Si estás embarazada y estás asustada por todos los cambios que ves, no pasa nada. O sea, el cuerpo sí tiene memoria. Ahora, si has tenido una vida saludable, maravilloso. Si tienes una genética donde has sido flaca la mayor parte del tiempo, también como se va. Tú. Y si no, pasa lo que les pasa a muchas, y es que después del embarazo y después de la lactancia se ponen más lindas todavía, porque la lactancia sí baja de peso. La lactancia sí baja de peso. Lau, pero hablando de esos miedos, tú tenías miedo, bueno, ya Lau tocó los miedos físicos, pero no sé si los miedos laborales, porque digamos que llegar a un proyecto como La Voz quizás es el sueño de muchas mujeres, ¿no? Y tú la pedaleaste hasta que llegaste, bueno, pasaste del modelaje al noticiero y ta, 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 y por fin llegas a La Voz. Y llegas con esa noticia. No sé si eso también te estresó un poco. Bueno, era la cuarta temporada, ¿no? No, al revés. Me dio más duro cuando vi que no lo hicieron conmigo. Yo dije, ¡ay, Lau! ¡Ay, no! Me dio más duro cuando estaba en mi posparto, que obviamente
no me invitan a La Voz, pero yo creo que son conscientes de que estoy en plena lactancia, en pleno posparto. ¿La única tenía 3 meses? Tenía 3 meses, no, Luca. Tenía 3 meses y no era un tema físico. No. Es que el tiempo, o sea, no es posible. No es posible. O sea, uno con un bebé de 3 meses no es posible. Yo después le agradecí a todos también como gracias por decirme no vas, porque si no yo lo hubiera hecho. Claro. Y si yo lo hubiera hecho, hubiera abandonado a Luca. Entonces, gracias a Dios, no tuve trabajo por esos meses. Estuve concentrada en Luca. Estuve en mi momento con él, viviendo el presente literalmente. Y siendo mamá por primera vez. Pero, que me lo disfruté, me lo gocé y me lo sigo gozando. Pero sí, obviamente tuve ese miedo. Todos los miedos siempre están. Y el laboral, a los que 5 meses, ya se me quitó cuando yo decidí que otra vez iba a retomar. Entonces empecé a viajar, empecé a hacer mi trabajo. Me dice por ahí que viajabas con tu cosita de leche. Yo iba con mi extractor de leche por todos lados porque lacté 9 meses. No sé cómo hice, pero yo hacía banco de leche en el avión, en el hotel, en el no sé qué. Y yo llegaba donde Luca, mi amor, aquí tengo toda tu leche. Y llegaba así porque yo era lecherísima. Buenísimo. Sí. Lechera, no se imaginan. Mi mamá también fue lechera. Mi abuela también fue lechera. Creo que eso es también de la familia, gracias a Dios. Termino de lactar, no saben también la depresión. Destetar a mi bebé fue, ay, Dios mío, la conexión conmigo. Él no se dio ni por enterado. Él ni se enteró, pero la que más sufrió fui yo. Claro, que sentías que rompías un vínculo. Dios mío, mi hijo, no me quería, no me va a chupar. Y Álvaro, ¿cómo así? Ya era suficiente, no más. Esas son mías. Llegó la época más esperada a tiendas Jumbo. Llegaron las coleccionables de Bugatti, donde podrán encontrar el set de ollas y sartenes con 12 piezas para coleccionar. Realmente es muy sencillo. Deben estar inscritos a puntos en COSUD, realizar sus compras en tiendas Jumbo. Todas sus compras suman para obtener stickers. Si realizan compras de las marcas participantes, acumulan 5 veces más rápido stickers. Estos son los stickers que van a recibir por cada mercado que ustedes hagan en Jumbo. No olviden pedir su cartilla en caja o pueden ingresar a www.gala.sencosud.co. No más. Tocaste el tema. Y es que tú dices que Luca fue como ese vínculo nuevamente, como ese eslabón que unió nuevamente la relación. Y es que a veces sí, uno se concentra tanto en su trabajo y el trabajo nuestro es como de tantas salidas, de tantos viajes, de tantas cosas por fuera, que pues está uno muy fuera de la casa. Y pues tu esposo hace y no hace parte de este medio, o sea, no está tan involucrado en esto. ¿Cómo te cambió la relación? Ya dijiste que se unieron mucho más, pero ¿en qué cambió? Por ejemplo, los planes antes de los hijos y después de los hijos son muy distintos. Gracias a Dios, mi marido tiene cuerpo de joven, como la de Jerry. ¿Con cara de niño? ¿Cómo es? Así. Cara de joven, pero alma de abuelo. Por él, que no salgamos de la casa, que hagamos planes en la casa, no salgamos de rumba, no salgamos de nada. Y yo, ¿cómo así, mi amor? Entonces, al principio fue súper chévere porque, pues, los primeros meses en casa... Fantástico para él. Fue delicioso. Claro. Pero ya cuando teníamos que retomar nuestras vidas, yo le dije, bueno, mi amor, ya hay que volver a salir a comer a un restaurante por lo menos. O sea, no podemos seguir cocinando todos los días en la casa. Ya por lo menos salgamos de algún restaurante a la esquina. Y él, bueno, está bien. Y retomar esos planes otra vez. Esos planes en pareja sí son un desafío, por así decirlo. Pero esa unión que tuvimos en la casita fue muy especial también. Y para él también. A él que siempre me quiere dentro del nido y me tuvo en el nido. Vivió su momento. Vivió su momento ideal. O sea, Laura, ¿qué te enamora tanto de Álvaro? ¿Qué tiene Álvaro que a ti te derrite? Lo que más amo de Álvaro es su sentido del humor. O sea, tú te sientas con Valo y es para orinarse la risa todo el día.
Yo al principio cuando lo conocí, yo dije, ay no, este señor, qué mamera. ¿Este señor? Este señor, ay, ¿de quién sabe quién me va a hablar ahora? ¿De política? ¿De economía? ¿Yo de qué le hablo a este man? No tengo ni idea de qué le voy a hablar. Cuando me lo presentan con su blazer así, encorbatado. Elegantísimo. Y yo dije, qué hueso este man, todo yuppie, qué hueso. Yo solo le decía a mis amigas, denme la bendición, que yo no sé qué voy a hablar con este man, o sea... ¿Cómo están los stocks hoy en día? No tengo ni idea. En la economía del país, ¿cómo estamos? Cuéntenme algo, ¿qué ha pasado? Para tener tema. A ver, ¿de qué le hablo? Oigan, y el man, ¿no? Valo, así le digo yo en la casa, Valo. Valo terminó siendo el hombre más gracioso del mundo. Podemos hablar de esto, de esta velita con este honguito. O sea, podemos hablar de todos los temas del mundo. Y morirnos de la risa. Él tiene un sentido del humor único, que tú lo conoces, sí, perfectamente. Él tiene un sentido del humor único y eso fue realmente lo que me enamoró, porque nada más chévere que uno tener conversaciones divertidas. Ay, yo no, soy una, sí, mujer como para morirse de la risa y él, mejor dicho. Lau, y es celoso porque se me dan de mujer tan linda. ¿Cómo le va a ir con ese tema? Tú con esos viajes, que no viajan siempre juntos. Gracias a Dios, él siempre fue el que también me impulsaba y me decía, ve, corre, no te dé miedo, yo te ayudo, ¿en qué te ayudo? Como que él siempre me trató de empujar, jamás fue el que me jaló, sino siempre fue el que me empujó a darle, o sea, obviamente siempre le hacía falta, claro, porque él me decía, prefiero que te quedes en la casa, pero quiero que triunfes, quiero que cumplas tus sueños. Y eso fue otra de las cosas que me enamoró, que me permitió ser lo que quiero ser. Y todavía me permite. Si yo tengo un viaje, él se queda con el bebé, lo cuida con mi mamá, siempre con siempre mi mamá. Siempre la abuela, siempre, siempre. Pero me sigue ayudando con mis sueños, con mis planes, con todo. Valo es una persona muy noble, pues lo conozco, sí, y es una muy persona súper noble, súper, sí, tranquilo. Sí, no es de fiestas, no es de nada extraordinario. ¿Cuántos años te llevo? ¿Tú le llevas a él cuántos años? Yo tengo 33, él tiene 41. O sea, 9, 1, 8 años. Esa diferencia de edades. Esa diferencia. Yo estoy igual, ¿cuánto? Bueno, esa diferencia de edades es difícil para él. Por eso estudiamos comunicación social. No crean eso. Total. Matemáticas. Ay, no, cuando vayan a cobrar necesitan las matemáticas, así es. No, cuando me llega a mí una cuenta al pagar. No. Dividido por 4 y si somos de... No. Ven, esa diferencia de edades, ¿has tenido problemas con eso por algo? No, cero. O sea, la diferencia de edades no se siente. Ya no es un señor. Él, por ejemplo, es más amigo de mis amigos que yo, incluso se la lleva mejor con mis amigos de mi edad que con los de su edad, porque ya no son viejitos. Uno te ve en redes sociales, lo que decía Cris ahorita, uno te ve en redes sociales y yo que te conozco, creo que nunca te he visto de mal genio, jamás has tenido una mala cara y la conozco desde RCN, o sea, no en Caracol, desde hace años. Y nunca te he visto descuadrada por algo, te he visto llorar muchas veces, pero eres como más sensible en ese aspecto, pero nunca te he visto brava. Y ustedes parecen ser una pareja perfecta, o sea, que no pelea por nada, no, que no tiene discusión. Sí, es que como uno... Pues uno parece. Así, súper bien puestos, sí, en redes sociales. No, obviamente tenemos nuestras discusiones. Por lo que más peleamos es, yo creo, con... Yo soy muy elevada y eso le... Perdón. Eso le emberraca. Le emberraca a Álvaro terriblemente. Entonces, que se me olvidó algo o lo que sea, y eso es motivo de pelea, que está bien. Yo entiendo porque yo soy elevada y el posparto me dejó más elevada. Otro motivo por el que peleemos, o sea, no hay muchos motivos, pero sí peleamos. O sea, no peleamos tanto, sino tenemos discusiones. Discutimos. No son peleas de... No. Discutimos, tenemos nuestras diferencias, pero como que lo arreglamos muy bien, gracias a Dios. He tenido un matrimonio tranquilo, es que él también es muy tranquilo, pero que discutimos. ¿Quién cede? Obviamente. ¿Quién cede primero? Yo creo que... ¿Quién cede primero? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo?
Lau, ¿qué te saca la piedra a ti? En la vida, no con Val, en la vida, ¿qué te saca la piedra? O sea, ¿qué es algo que tú digas, esto sí, o sea, soy otra Laura? ¿Que me quiten la comida? ¿En serio? Yo estaba esperando una respuesta súper elaborada. O sea, que le metan la cuchara. Uy, que te metan la cuchara. Sí, eso como que, ay, dame poquito, quiero probar. No. O que me quiten esa puntica que guardé del postre al final. Me pongo histérica. Es como... Bueno, esa es una cosa. La impuntualidad de mi marido es algo que yo no puedo con eso. No puedo con la impuntualidad. La impuntualidad de mi marido me saca de quicio. Cuando vamos a un viaje, yo le digo, por favor, bebé, no quiero ser como siempre esas personas que tienen que llamar por el micrófono que se va a ir el avión. Laura, tú, Álvaro Rodríguez, al avión, por favor, ya se van a cerrar las puertas. Por favor, te lo pido ahorita que somos papás. Te lo ruego, no lo hagamos con Luca. Ay, ¿tú crees que él me cumplió eso? Corriendo con el coche, llegando al avión. Miren, eso ha sido motivo de peleas duras. En mi casa vivo duras. Eso. ¿Tú te imaginas la vida hoy en día? O sea, ¿qué piensas tú de una separación, por ejemplo, Lau? O sea, ¿lo consideras? ¿Tú tienes papás separados? Yo hablé el otro día de eso con mis amigas. Pues porque es algo que normalmente está, pues... He tenido últimamente amigas que se están separando y yo decía, Dios mío, ¿qué opino? Obviamente muy respetable las personas que se quieran separar, si ya no son felices, si ya no se entienden con su pareja, totalmente respetable, pero si tienen una relación que pueden salvar o que de verdad hay demasiado amor, pero de pronto hay conflicto o hay veces discusiones, como que se puede llegar a un, no sé, a un acuerdo, que gracias a Dios yo no he tenido nunca el pensamiento de separarme todavía, gracias a Dios no, nada, porque no tengo el mejor ejemplo del mundo, porque mi mamá se ha casado 3 veces, pero por ejemplo los papás de Álvaro llevan 43 años casados, entonces tenemos como de parte y parte, pero yo siempre he sido en pro a una relación estable y tranquila, ¿sabes? No hay nada más rico que uno... sentirse tranquilo cuando está en familia o cuando uno está viajando en el otro lado del mundo y uno habla con la pareja y todo está bien en la casa, ¿sabes? Valo me ha dado mucha paz porque tuve novios difíciles. Sí, tuve novios difíciles. Que no entraré en detalle, pero tuve novios que sí me hacían bastante... Tuve novios sufrir. Que no se la que merecían. Que no, exacto. No te merecían. No me merecían. Y no terminaste. Pero lo contrario de la separación es la unión y los bebés unen. ¿Tú has pensado en ser mamá de nuevo, en tener Obvio. Otro bebé? Sí, están los planes, tener otro. Estamos ya no. En esa. En este instante, hoy, no. Pero sí que quiero. Si quieres una familia más grande. Quiero hacer primero otra temporada de La Voz con Lau y ahí me embarazo. Ay, por favor. O durante la temporada. Te iba a decir eso. Vas a volver a La Voz y te vamos a volver a ver en La Voz. Embarazada. Ay, divino, otra vez. No, pues bienvenidísimo. Ya tenemos experiencia, entonces ya sabemos cómo manejar la situación. Lau, para muchas personas, para muchas niñas, sobre todo es una niña muy joven, tú eres referente y tienes un rango de edades muy largo, o sea, desde las niñas muy jóvenes hasta las señoras grandes, así como yo. Y todas queremos ser como tú. ¿Qué les dirías? Divina. Y a veces, sí, pues, imagínate, y a veces las niñas se dan muy duro, a veces exigen mucho, a veces ese recorrido no es tan fácil, ¿sabes? Ese recorrido no es fácil porque quieren verse como tú y pues nadie es como nadie. ¿Qué les dirías tú a esas niñas que te están viendo ahorita y que te ven como un referente y como lo que yo quiero ser? Yo creo que hoy en día no hay nada más increíble que ser auténtico. No hay nada más chévere que uno ser uno mismo y creérsela. Porque tan pronto uno se la cree, es que uno empieza a ver los cambios, que fue lo que me pasó a mí. Yo no me la creía y era una niña así chiquita, como introvertida, como nerviosa, como... Pero tan pronto dije, ya, dejemos la bobada. Vamos a empezar a creer el cuento. Me empecé a creer el cuento y empecé a brillar de muchas maneras bonitas. No hablando físicamente, sino hablando de todo lo que me pasaba alrededor, que conocía personas increíbles, que me abrían las puertas a mundos increíbles. Y yo decía,
qué chévere uno mostrar su personalidad sin miedo. Y yo siempre lo digo enfrente de todo el mundo, yo soy torpe, soy despistada, soy no sé qué, soy chistosa, soy loca, pero la gente me quiere así y yo creo que todos somos únicos, todos somos, tenemos que valernos así también como por lo que, por lo más bobo que tengamos. La verdad es que tú tuviste una época de bullying, que también lo has expresado públicamente en el colegio. ¿Te hacían bullying por qué? Por todo, me hacían bullying porque era jirafa, porque era... yo me fui a vivir chiquita a Estados Unidos, entonces me decían la colombiana, me decían la latina, me decían... ¿cómo es que me decían? Lechona, marrán, de todo lo que te puedas imaginar, por alta y grande. Tú tienes un libro que se llama La magia está dentro de ti. Sí, se llama así, ¿cierto? ¿Dije bien el título? Sí, La magia, la está, magia está dentro de ti. Y hablas de eso. Y hablas un poco también de esa autoestima que hay que tener. Claro, las personas que te están viendo ahorita deben decir, ay, no, pues sí, claro, creerse el cuento cuando uno es Laura Tobón es facilísimo, porque Laura Tobón es divina, pero yo no soy así. Vean el libro, vean el libro, vean las fotos. Yo no soy así de divina, entonces para mí no es igual. ¿Qué hay en ese libro? La gente que pueda regalárselo a su hija, a su sobrina, a su prima, a una persona que de pronto lo necesite. Yo creo que sigue todavía en mi página web, si no estoy mal, www.lauratobón.com.co, y ahí seguimos con los libros, porque me acuerdo que en un momento ya no habían más y yo, Dios mío, la gente está comprando el libro. Pero esto fue en el 2000, esto fue hace mucho tiempo, ya llevamos creo que hace 10 años que sacamos el libro. Y fue un éxito espectacular porque hoy en día es una triste realidad que las niñas y bueno, los niños se hacen entre ellos demasiado bullying. No solo por lo físico, sino por lo que... Todo. Por todo. Y yo cuando saqué este libro, tú no sabes, todas las mamás, ni siquiera las niñas, las mamás que me agradecían, gracias. Cambiaste a mi hijo, gracias. Le ayudaste a mi hija, gracias. Le abriste los ojos a mi hija y yo decía, Dios mío. Tengo que hablar más de esto. Entonces, en mi canal de YouTube, yo me acuerdo que hablaba de todo. Y no solo a mí me hacían bullying, a mis hermanas también les hicieron bullying. Entonces, yo me acuerdo haciendo mil videos con ellas, hablando también de por qué les hacían bullying a ellas. Y esto sana también muchísimo, ¿sabes? Hablarlo sana muchísimo. Ayuda también a muchas otras personas a que entiendan que es un, no es que te esté solo pasando a ti, le pasa a muchas personas. Y en La magia está dentro de ti, hablo de mi experiencia cuando era más chiquita, de lo que me decían, de lo que me decían en mi casa para yo poder salir como de este conflicto interno que yo tenía en el colegio y en mi casa. Hablo también de cómo fui ganando un poquito más de confianza, qué libros leía en ese momento, qué cosas me hacían daño en ese momento. Por ejemplo, hoy en día yo no entiendo cómo crecen los niños con las redes sociales. Gracias a Dios yo no soy chiquita hoy en día en redes sociales porque sería la niña más loca del mundo viendo toda esa gente. Entonces, yo creo que es un libro que hoy en día podría todavía servirle a muchas niñas, aunque ya haya salido hace 10 años. Y lo hice con todo el amor del mundo. También habló mi mamá ahí contando un poquito de cómo ella también me ayudó durante mi proceso. Y ya, o sea, fue hace tanto tiempo que debería sacar volumen 2. Lau, yo también creo. Debería. Hablando de eso, yo siento que ese es un tema muy actual porque en los colegios creo que el bullying está como conectado también con tu apariencia física y a partir de eso vienen todos los trastornos que hay, de los que tú también has hablado. Y este es un tema que no solamente lo viviste tú en tu casa, sino también tus hermanas. Es un tema familiar, es un tema que vivieron las tres. Tú tienes dos hermanas. ¿Qué puedes decirle a la gente que hoy está pasando por eso? Porque no, o sea, si una mujer tan divina como tú vivió esto, le pasa, ¿qué puede decirles uno a los demás? ¿Y cómo hiciste tú con tus dos hermanas? Y es que, no, exacto, no solo era a mí,
mis hermanas, que una me lleva 10 años, la otra me lleva 3 años, ¿es ese rango tan pero grande? Todas tuvimos algo que nos la montaban por nuestro peso, pero no solo es a nosotras, es a todas las niñas. Y Cami pasó por una vaina alimenticia, mi hermana también, yo también, por el modelaje, la vaina. Y en mi canal de YouTube, yo siempre abrí mi corazón y hablé de esto. Y no hay nada más valioso que hablarlo, que expresarlo, que contárselo a un familiar, contárselo a sus papás. Porque quedarse callado creo que es lo peor que uno puede hacer. Y literalmente lo que me sonó a mí cuando estaba viviendo una época donde tomaba laxantes, cuando a veces no comía, cuando a veces comía una lechuguita en un día, yo decía, no, y me estaba enfermando, me veía enferma. En pasarelas mi papá también llegaba a la casa y me decía, mi amor, ¿qué es esto? Me encontraba el laxante, ¿qué es esta vaina? Y yo después hablándolo con mis hermanas, entre todas como cogimos la confianza de hablarnos cuál era la diferencia entre sus problemas alimenticios con el mío. Una era atracón de comida, la otra era bulimia. O sea, es un tema tan normal de hablarlo hoy en día porque está pasando. Es que pasa todo. Y entre nosotras nos fuimos sanando poco a poco. Ya hoy en día mi hermana es musicoterapeuta y es terapeuta y no sabes todas las niñas que tiene que tratar con desórdenes alimenticios. Cami hoy en día también habla en sus redes de eso. Y de verdad que no hay nada más importante y valioso que el apoyo de la familia, de esas personas que lo están viviendo. Y hablarlo sin pena, sin miedo. Y cada quien tiene su propio cuerpo. ¿Tú viste lo que hizo Karol G? ¿Qué tal? Con lo de la GQ. Sí. ¿Qué tal? Salió me en la encantó. Portada de una revista internacional que se llama GQ, que es una revista muy importante y para cualquier artista pues es un honor que lo inviten a ser parte de la portada. Una portada siempre es como la persona más influyente del momento sale ahí. Y la retocaron un montón. La dejaron, la cambiaron. Era otra persona. Irreconocible, exactamente. Pero ella tomó la vocería, salió y dijo, yo no soy esto. O sea, yo no soy esta persona que está aquí. Yo no soy así. Mi cuerpo es este. Y me siento cómoda con eso. Yo siento que en la medida en que uno ponga el estándar diferente, porque es que el estándar es la flaca, super fit, que me pesa 50 kilos, que tiene la piel perfecta, el pelo larguísimo, y si no, entonces nos lo alargamos. O sea, hay un estándar súper, súper, súper marcado de cómo debe ser una mujer bonita. Y resulta que la mujer bonita es todas las mujeres son somos bonitas. Porque todas, sí. Exacto. Tengas el cuerpo que tengas. Y Karol G fue el claro ejemplo de que hay que hablarlo y hay que contarlo. Hoy yo me comparo con mis hermanas y sí, todas tenemos un cuerpo totalmente diferente y sí, todas estamos felices como estamos ahorita en este momento. Como tú lo dijiste, yo me cuido mucho, pero porque me gusta sentirme bien, me gusta sentirme sana. Cami le encanta comer, pero pues le encanta hacer sus recetas. María Paula también es vegetariana, pero también ya hizo las paces con la comida, ¿sabes? Como que es un tema que está bien hablarlo. Y estoy segura que alguna vez han tenido algún tema con la comida. Yo pues que yo me todo cuido un montón, Laura se come 4 buñuelos y nunca engorda. Ah, sí, tú eres aquí pasa constantemente, bendecida y afortunada. Pero les voy a decir una cosa. Cris y yo, esto lo hemos hablado mil veces aquí en la sala, porque ella se queja, porque ella, mientras ella se come una ensalada súper saludable, ella se alimenta. Yo también. Solo. Yo mientras me como el pollo, la ensalada, el arrocito, ella se está tragando la hamburguesa y yo. Cuatro buñuelos y no engordo. Yo no me alimento. Eso es lo que pasa. Como dice alguien que conozco, usted por dentro debe estar asquerosa. Porque claro, con esa manera de comer. No, ¿sabes cómo dice José Fernández, mi entrenador? Debe ser una flaca grasosita. Y sí, eso era lo que les iba a decir. Yo soy como una bolsita de leche. O sea, de verdad, no hay nada duro en este cuerpo, nada. Claro que sí. El codo, obvio no. Mira, se ve divina. No, yo soy como una, ustedes han visto esas bolsitas de leche que uno pone en la nevera y se van escurriendo, así soy yo. No. Sí, claro, no. Gordo, porque yo no sé, pero eso no está bien. Lo que está bien, si te sientes mal, si quieres mejorar con lo que ves en el espejo, es hacerlo. Hacer ejercicio, alimentarte súper bien, pero alimentarte bien no es dejar de comer, no, o no es comer y después ya descomer.
vomitar o lo que sea, es hacer las cosas bien y despacio, porque otra cosa que pasa es que se alteran. Entonces esto quieren resultados en un mes y no existe. No. Hacerse cirugías para volverse flacas no existe. Uno se vuelve flaco cuando aprende a cambiar sus hábitos. Sí, y yo estoy hablando de como si fuera la más experta. Hacer las paces con la comida. Sí, la comida no es su enemigo. Exacto, la comida no es el enemigo. Que las mujeres, las modelos sobre todo, de talla grande, han sacado muchas niñas de la oscuridad y les han demostrado que son lindas, les han devuelto la confianza en ellas. ¿Qué opinas tú de esas exigencias que al llegar a las pasarelas le dicen, mira, divina mi amor, pero tienes que ser tallita 2? Pero eso ya no pasa. ¿Eso ya no pasa en las pasarelas? No, gracias a Dios, ya eso no pasa. No sabía, yo desde no sabía. Que cancelaron a Victoria's Secret por crear esos cuerpos perfectos, ya ahora existen todos los cuerpos en todas las pasarelas. Que eso es lo que me encanta también de la moda. Uno va a un desfile, por ejemplo, ahorita estuve en uno de Boss. Ay, te vi. Sí, divino en Miami. Divino. Y habían de todas las modelos, había plus size, medium size, regular size, small size, había de todo y todas se veían divinas. Ya ¿cómo se dice? Ese estereotipo. Ese abanico de cuerpos de mujeres ya es aceptado dentro de la moda, gracias a Dios. Yo también creo que por eso hice también las paces con la moda, porque en un momento cuando me llegaban y me medían y no, que está muy caderona, que no tiene boobies, que está muy plancha en la nalga, es como, Dios mío. Entonces, ¿qué? Pero ya que están todo el mundo abriendo los ojos y realmente estamos disfrutando ver diferentes cuerpos, como lo dijo también Karol G, que es ahorita que también están dejando también de hacer bullying contra eso, yo creo. Sí. Bueno, Lau, tenemos aquí a Angie preparadísima porque hay unas preguntas de todos nuestros seguidores. Angie, entonces, ¿qué esto tan es lindos? Pregunta y respuesta rápida. Qué Angie, linda. Bienvenida a la sala, que es la primera vez que sale. Angie, cuéntanos tu historia primero, rápidamente. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudias? Es nuestra practicante de la sala de Laura Cuña. Tengo 21 años, soy de la Universidad Externa de Colombia, estoy haciendo mis prácticas en la sala ¡Divina! ¡Lo máximo! Angiecita, ¿qué dice por ahí los seguidores? ¿Qué le quieren preguntar a Laura? Nos llegaron varias preguntas de los seguidores de la sala que le quieren hacer a Laura. La primera es, ¿a qué crees que te hubieras dedicado si no hubieras sido modelo presentadora? Diseñadora de moda. Así. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar con tu familia? Lo dicen porque trabaja con la mamá, con la hermana. Que mi mamá es mi manager. La manager. Y con mi familia, con Cami, mi hermana, con Isa, mi prima, abrimos una agencia para precisamente ayudarle a muchas niñas que tienen ese sueño de ser alguien en redes sociales y monetizar sus redes sociales. Entonces abrimos una agencia para poder potencializar los talentos, más que todo de niñas que les guste la moda. Y lo más difícil de trabajar en mi familia, más que todo, yo no me meto con temas de negociaciones y todo eso. Yo creo que lo más duro es cuando mi mamá se mete en temas del bebé. O sea, con temas del bebé que no... Cuando le alcahuetea algo al bebé que no debería ser el bebé, ya. ¿Cuál es el reto más grande de ser madre? El reto más grande de ser madre es por fin dejar a un lado... Por fin dejar a un lado algo importante por algo más importante, que es tu familia. Y aquí hay una pregunta bien linda y es... Cuando a Luca le pregunten quién es su mamá, ¿qué le gustaría que respondiera él? Oh, Dios mío. Que es una mujer feliz. Que fue una mujer que hacía sonreír a la gente. Bueno, por aquí hay otra pregunta y es, ¿qué es lo que te mueve y te impulsa a levantarte todos los días y seguir adelante? Mi familia, definitivamente. ¿Cómo te ves cuando tengas 60 años? Como mi mamá. Mamá de Luca. Acá hay otra pregunta y es, ¿qué es lo que te hace mantener la fe y no perderla? Otra vez mi familia. Mi familia es todo. ¿Tu familia incluye qué personas? Mi esposo,
Valo, Luca y todas mis niñas, mi mamá, mis hermanas, mi prima, mi hermano, mi papá, mi tía, mi mamá, mi abuela. Mi... No, en verdad, Patacón, ay, no he nombrado a mi perrito ni una vez, mi Patakoski también. Pero de verdad, o sea, hoy en día, ¿qué más me va a motivar que eso? Hoy he logrado muchas cosas, es gracias al motor de mi vida, que son ellos. Si no, me quedaría rascándome el... Bueno, y para finalizar esta, y es que, ¿crees que ha cambiado tu relación con Álvaro después de ser padres? Sí ha cambiado, pero de una manera más linda. Nos hemos unido muchísimo más. Los dos ya trasnochamos, criamos, los dos trasnochamos, los dos. Como que sí, ha habido una unión muy bonita después de Luquita. Lau, te tenemos sorpresas, te tenemos regalos. Veo por ahí algo de chocolate. Ah, sí, pero por supuesto que sí. Pero además no solamente para ti, porque hay alguien que te hizo mamá y entonces ese alguien también merece regalo de Minibus. ¡Que yo lo amo! Mariana, díganme que consiguieron una talla bien grande. Vamos a destaparlo, ¿sí? Para que la gente no se quede con las ganas de verlo. Mari, gracias. Cuando dijimos que era para Luca, esto voló, más o menos. Amé esta marca. Ya mis hijos no les queda nadie allá, pero al tuyo sí. Entonces, ay, me este muero. Es un regalo de Minibus. Quiero que sepan que le estoy poniendo... Luca tiene un año y me toca ponerle talla 3 o 2. Sí. Dios, o sea, mío, que sea talla grande, porque mi bebé es muy grande. A mí me escriben... Pero ¿a quién sale chiquito Laura? Sí, es que sí, Álvaro es que y yo somos gigantes. Somos gigantes. Bueno, y mientras Laura destapa nuestro regalo de Minibu, también hay regalo para ella, porque es una mamá espectacular, sí. Joven. Ay, yo como amo tanto Minibu. Amo. Entonces aquí está. ¡Ay, dime que sí es la talla, Laura! ¡Por favor! ¡Ay, sí es la talla! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Dos! Muy bien. Muy bien. Y este es el regalo de sorpresas a tiempo para ti, mi Lau. ¡Dios mío! Ahí hay regalo para todos. Sorpresas a tiempo envía. El regalo para Lau, que son las flores, los globos. Ay, para no, Luca. Y unas alas, qué lindo. Las alas del angelito que ahora eres. Ay, porque todas las mamás somos ángeles para nuestros hijos y para nuestra familia. Y obviamente una botellita de alguito para que se tome con Valo cuando tengan un momentico. Esta noche para celebrar. Lau, gracias por haber aceptado esta invitación. Te amamos. Y esta es tu casa. Siempre. Chicos, chao. Nos vemos. Nos vemos en la próxima.